En directo aquí en Noticias Sierra de Cádiz, en Canal Sierra de Cádiz, 12 y 9 minutos de la mañana. Ya saben, siempre digo eso de las 12, pero tenemos que ver cuándo se cuadra en la programación para hacer esta conexión en directo. En una jornada en la que ya tengo los datos COVID del día, hoy, que es muy importante, hoy son muy importantes estos datos, porque de ellos dependen las medidas que se vayan a aplicar en teoría el sábado. Digo en teoría porque la semana pasada el comité que se reúne esta tarde decidió adelantarlas al viernes. No sé si esta semana se podría decidir lo mismo. Eso ya no depende de nosotros y os lo tendré que contar mañana lo que finalmente se ha decidido. Así que en teoría las medidas serían a partir del sábado, pero se pueden adelantar al viernes si sucede lo mismo que la semana pasada. Tengo muchas historias que contaros hoy, tengo muchas noticias que daros hoy, tengo que dar palabra a mucha gente a lo largo de las dos horas que dura esta programación, una programación que cada vez quiere ser más participativa, quiere contar con su colaboración, con su opinión. Vamos a ir haciendo cosas para que sea así. Pero hoy, como digo, son muy importantes estos datos del COVID porque de ellos dependían si recuperábamos o no recuperábamos la movilidad, la normalidad en algunos municipios de la sierra. Bien, os tengo que decir como primer dato, bueno, como noticia más importante de los datos hoy, que no se ha notificado ningún fallecimiento más en la comarca de la sierra. Y eso ya es un avance, eso ya es un avance. Son 119 fallecimientos los que tenemos desde el inicio de la pandemia en la comarca de la Sierra de Cádiz. Pero si quieren que vayamos desgranando titulares, yo me lanzo rápido al charco y vamos a ir haciéndolo, pendientes de también hablar de otros temas, por supuesto, pero es que la actualidad manda, me acaban de caer los datos. Vamos a ir por partes. Se han notificado 17 nuevos contagios en la comarca de la Sierra de Cádiz, lo que significa que ya hay 6.493 afectados desde el inicio de la pandemia, hace un año. Bien, pero eso supone que tenemos 45 personas menos con la enfermedad diagnosticada en los últimos 14 días mediante prueba, y nos situamos ya en la comarca en 268, una tasa de 231,9, bajísima, bajísima esa tasa, muy similar a la de la provincia tiene una tasa de 237,4, pero se dan, yo diría, hitos importantes, porque además de que tenemos varios municipios con tasa cero, como el caso de el caso de Benaocaz, el caso de Torrealáquime, Villaluenga del Rosario y Zahara de la Sierra, que son los municipios más pequeños, hay que decirlo, pero tienen tasa cero, cero contagios en 14 días, algo muy bueno. 5 municipios en la comarca de la Sierra de Cádiz tienen tasa cero. Ojo, tenemos algunas tasas que son impresionantes porque dentro de que estos son los municipios más pequeños, resulta que el municipio más grande de la comarca de la Sierra de Cádiz, que es Arcos de la Frontera, en la última semana ha notificado un solo caso de COVID-19. 14 en las dos semanas, 14, poquísimo. Llegó a tener el municipio hasta 339 recuerdos, es decir, un 96% menos que en ese momento. La tasa de Arcos es 45,4, 45,4, ha llegado a tener hasta 1.200 de tasa, 30 veces menos, ojo, 45,4, ese dato es para ponernos contentos, contentos de verdad. Contentos de verdad, porque 45,4 es un dato muy, 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 muy positivo, pero muy positivo. Eso es el dato de Arcos, pero como decimos, tenemos 5 municipios con tasa cero en estos días. En los últimos datos de hoy también, Algar, Benaocaz, Torrealáquime, Villaluenga del Rosario y Zahara de la Sierra. Y esto se va a traducir en que desaparecen casi todas las medidas restrictivas en la comarca de la Sierra de Cádiz, excepto cuatro cierres perimetrales, que son los de Alcalá del Valle, Grazalema, Olvera y Puerto Serrano. Alcalá del Valle, Grazalema, Olvera y Puerto Serrano seguirán con sus cierres perimetrales, pero ojo, no con el cierre de su actividad no esencial, su comercio no esencial y su hostelería, que eso abrirá ya todo lo que no esté abierto en la comarca de la Sierra
abrirá ya, como decimos, el sábado, si se adelantan las medidas, el viernes. La historia es esa, esos datos que comienzan a ser bastante buenos. Tengo una conexión pendiente con Zahara de la Sierra, no sé si el alcalde ya me está escuchando o no, y lo tengo porque este municipio va a ser, bueno, ya lo es, protagonista, porque no se puede ser más bonito como pueblo, la verdad es que no, y ha sido imagen de Andalucía, y creo que debe de seguir siendo imagen de Andalucía muchísimos años con su castillo, pero es que hoy es el centro de la información de todos sitios, porque os lo cuento, voy a saludar al alcalde y os lo cuento. Santiago Galván, bienvenido. Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Hoy Zahara de la Sierra, además de levantarse, que yo creo que esta es la gran noticia de siempre, pero ya lleváis un tiempecito en estos números, sin tasa de contagios y sin nada, sin ningún caso que se conozca en las dos últimas semanas, que se haya diagnosticado. En cuanto al COVID, eso ya entiendo que es una satisfacción, ¿no, alcalde? Esa es la mejor noticia que podíamos tener, sin bajar la guardia, porque además insistimos mucho a la población que, bueno, hemos visto por desgracia los efectos del COVID también aquí en Zahara, y por lo tanto esto lo que tiene que hacernos es animarnos a seguir cumpliendo con las medidas y las recomendaciones sanitarias, el uso de la mascarilla, la distancia, el lavado de manos, en fin. Básicamente es eso, pero evidentemente es una alegría y una tranquilidad estar así, ¿no? Y bueno, con el deseo de que el proceso de vacunación siga su implantación y sea lo más rápido posible, ¿no? Que podamos ir dejando atrás ya pues todos estos meses de pesadilla que estamos viviendo, por desgracia, en todas las localidades. Lógicamente, de hecho ya Zahara de la Sierra, desde el inicio, incluso al inicio de la pandemia, ha sido noticia por ese blindaje que hacía ante el COVID, que parece que, bueno, ha dado buenos resultados. Ya decimos, hay un fallecido en Zahara de la Sierra notificado, ya eso es malísimo, por supuesto, y eso es la clave de todo, y es la desgracia que tenemos encima todos, que se dan fallecimientos, pero hay que entenderlo bien, lo que digo, de los buenos resultados. El municipio no ha tenido un momento así de gran dureza. Desde el principio parece que ha estado muy concienciado el vecino de esta bella localidad, ¿no, alcalde? Sí, parece que sí, siempre hemos dicho que se ha juntado tanto la concienciación ciudadana como realmente la fortuna, ¿no? Porque hemos visto, por desgracia, como en otras localidades donde los vecinos son igualmente responsables, pues la mala suerte en muchas ocasiones pues ha provocado pequeños brotes en unidades familiares que ha disparado la tasa, ¿no? Sí, así que bueno, yo creo que el virus al final se cuela. Claro, nos queda pues seguir, como digo, seguir cumpliendo las recomendaciones sanitarias y esa esperanza de que la vacunación pues se implante por fin ya en todos los municipios, ese proceso que, bueno, como bien sabéis, pues muchos alcaldes nos hemos quejado de lo mal planteado que ha estado en las últimas semanas la vacunación de los mayores. Aquí en Zahara, por ejemplo, nuestros mayores han tenido que hacer más de 30 kilómetros para ponerse la vacuna, en algunos casos además grandes dependientes. Se ha dado el caso incluso de un matrimonio de 95, 91 años que lo han mandado uno a Olvera y otro a Ubrique. Por lo tanto, ha sido un despropósito que lo hemos trasladado así a la Delegación de Salud, y bueno, ahí es cierto que hay un compromiso por parte de la delegada de revisar esos protocolos, que esperemos que se cambie y que, bueno, con la llegada que estamos teniendo ya a la vez de más vacunas y de más tipos de vacunas, pues logremos esa ansiada vacunación masiva, que lleguemos al 70% en verano como está previsto, y que, como te decía antes, nos olvidemos ya de esta terrible pesadilla que está siendo ya muy duro y muy pesado ya para todo el mundo. Claro que sí, sobre todo porque hay que recuperar la vida en estos pueblos. Ya ves, Zahara es de esos sitios que tiene que haber media provincia, media Andalucía diciendo, en cuanto pueda, en cuanto esto esté tranquilo, me hago una escapada por allí, pero hasta ahora está tocando lo que nos está tocando. A las puertas de un puente de Andalucía, que tendríamos que estar hablando de alcalde, cómo se presenta la cosa, qué tal está, cómo se va a llenar aquello, que pues estamos hablando de a ver si esto mejora ya, porque bueno, necesitamos recuperar ese turismo, pero necesitamos sobre todo recuperar esa tranquilidad y tener la garantía de la salud. Efectivamente, porque es cierto que nos genera una terrible ansiedad, ¿no? Todas las familias hemos tenido a algún familiar directo o indirectamente, amigos afectados, y como te decía, son ya muchísimos meses, ¿no? Se hace muy pesado y realmente duro, ¿no? Y ver sobre todo pues nuestras personas mayores que lo están pasando muy mal con el virus, son, bueno, el colectivo más peligroso y más vulnerable ante el mismo, entonces nos genera, pues en cierto modo, ansiedad, ¿no? Yo hablaba el otro día, yo tengo ya muchísimas ganas de que vacunen a mi abuela, a mis padres, yo creo que en toda la familia.
estamos muy preocupados con el tema y deseando que por fin podamos salir de esto. Yo iniciaba el programa hace unos cuantos días diciendo, han vacunado a mi abuela, ya una preocupación menos. Y al final es lo que todos estamos, porque al final es lo que estamos buscando, que nuestros mayores estén, sobre todo ellos primero y después, ya que esto claro se pueda ampliar a todo el mundo, lógicamente. Hoy os vais de feria, alcalde. Hay que entenderlo bien, que nadie se asuste, ¿no? No os habéis vuelto locos, no os habéis dicho que con la tasa cero esto ya pasó. No, por supuesto que no. Pero es que Zahara de la Sierra va a ser protagonista en una serie de, bueno, vamos a decirlo, la plataforma Netflix, que es de las más seguidas, y estáis estos días de rodaje por el municipio, ¿no? Sí, empezamos esta tarde. Hoy a las 8 de la tarde es el primer punto y el inicio, aunque llevan ya varias semanas trabajando aquí. Pero efectivamente nos vamos de feria, que es el título de la serie de Netflix, y el pueblo se ha convertido en un set de televisión gigantesco. Hay varios puntos de la localidad que se han transformado ya en la Zahara de los años 90, o en este caso en el pueblo feria de los años 90 y años 70, ¿no? Y es muy curioso ver coches de época, ver incluso unidades móviles de televisión de los años 90 que circulan por aquí, ciclomotores. Y todo el pueblo está muy ilusionado en la serie, porque hablamos de prácticamente 200 personas que están trabajando de una forma u otra con la plataforma. Es una auténtica locura, una locura positiva en cuanto a lo económico y también en cuanto a la inyección de optimismo y de alegría y de moral, ¿no? Efectivamente, que veníamos hablando del virus, y ahora de repente el tema de conversación pues es la prueba de vestuario, la prueba de imagen, el que está trabajando de carpintero, el pintor, el conductor, el que está haciendo labores de limpieza, los extras también que van a entrar, infinidad de personas, los hoteles que están reservados y alquilados. Tenemos tres hoteles cerrados para la productora que lo tienen ocupado. Y casas rurales, había escuchado incluso, ¿no? Porque bueno, muchísimas casas de alquiler. Ya te digo que el impacto económico es difícil de calcular. Hicimos el otro día en el ayuntamiento, con la ayuda de un técnico, yo además soy economista, hicimos un cálculo de lo que va a suponer el día de rodaje, y el impacto era de cerca de 20.000 euros diarios en la localidad. Hay que tener en cuenta que una de las escenas requiere de 300 extras, los figurantes, bueno, dados de alta en la Seguridad Social, y que van a cobrar según convenio, ¿no? Y evidentemente los empleados que han contratado de forma directa, que hablamos de unos 30 personas que trabajan, zareños y zareñas que trabajan con Netflix. Y ya te digo que ha generado muchísima ilusión, esperanza, y nos olvidamos por una semana de tanto COVID, ¿no? Que no paramos y las conversaciones giran todas alrededor del COVID. Y ahora, pues bueno, hemos añadido, como te digo, este set de rodaje natural que se ha convertido el pueblo, que es una auténtica maravilla. Un impacto económico directo, indirecto e inmediato, podríamos decir. Pero además lo que puede venir después, ¿no? La sierra, nadie nos vamos a sorprender de lo que es Zahara de la Sierra. Lo conoce todo el mundo. Pero es verdad que estas series, normalmente, algunas de ellas incluso han generado en los municipios donde se han rodado luego un movimiento importante. La gente quiere conocer los sitios donde se hizo la serie, les gusta llegar a los lugares de los personajes, a lo mejor con los que se coge cierta empatía. Oye, pues esto fue aquí. O sea, que puede ser... calcular el beneficio de todo esto será difícil, porque puede ser un beneficio mantenido durante muchos años, ¿no? Sí, porque además me comentaba el productor el fantástico skyline que va a salir en la serie de Zahara, ¿no? Con el pantano, el castillo, las casas blancas. Y luego hay que tener en cuenta que es Netflix a nivel global la que está detrás de este proyecto, una producción internacional. Por lo tanto, se va a ver en muchísimos países, y luego habrá que ver ese impacto que va a tener, segurísimo, porque como bien comentas, hoy en día la serie de televisión o el cine pues genera muchísima expectación y genera mucho movimiento, en este caso vinculado al turismo, y al turismo también de cine, que hay mucha gente, como bien dice, que viene a ver los espacios y las zonas de rodaje donde han visto hasta hace poco una serie pues que le ha generado ilusión y ha generado un atractivo para hacer pues los fans, ¿no? Los fans o los friki fans, que suele haber también mucho, ¿no? En todos los países, ¿no? Y así que comentaba con el productor, digo, me imagino ya a los ciudadanos de Europa del Norte viendo la serie en su casa, y cuando rápidamente cojan el móvil y descubran pues este pequeño pueblo blanco de la Sierra de Cádiz donde se va a grabar la serie, que seguro que le va a entrar ganas de conocerlo, claro. Porque bueno, ya luego además le sumamos los encantos propios de nuestra tierra, la gastronomía, la climatología, y yo creo que es un cóctel perfecto
y nos va a venir muy bien para la salida de la crisis, que evidentemente hablamos mucho de la crisis sanitaria, que es lo primero, pero también está la crisis económica, que la estamos padeciendo también y se está notando y se está dejando notar muchísimo en pueblos como este, como Zara, donde el 90% de la población vive también del turismo. Lógicamente. Es que además hoy somos así, vemos las series, todo bajo demanda de esta forma, y ves un emplazamiento y automáticamente vas a San Google y ¿dónde se rodó esto? Ya tienes ahí toda la información, y al segundo ya está. O sea, no es que va a pasar desapercibido, sobre todo cuando no se va a hacer una escena de paso, porque el rodaje, había escuchado que van a estar por allí casi un mes, ¿no? O sea, que lleva un peso fundamental Zara en la serie. Eso es, llevan una semana, van a estar un mes grabando hasta final de marzo, y además hay previsión de hacer más temporadas, ¿no? Hablaba el productor que casi seguro una segunda temporada, y que esperaban incluso poder hacer una tercera, ¿no? Yo creo que todo eso suma y todo eso multiplica. Cuanta más temporada y más presencia en ese espacio, porque hablamos de una plataforma como Netflix, ¿no? Que hoy en día es la número uno en cuanto a series de televisión a nivel mundial, y yo creo que todo eso pues nos va a ayudar a que el impacto sea superior. Su embalse, Semana Medieval, por supuesto su corpus. Es que Zara tiene unos atractivos que, bueno, es difícil. La playa artificial en verano. Arroyo Molinos, fresquita, sí, pero sí. Bueno, si es que saludable. Hermana de la Sierra, pero una maravilla. Pero crear un entorno así, crear un espacio así, para una productora decimos, va a ser mucho dinero, se van a dejar mucho dinero en el pueblo, pero les va a salir barato, porque crear eso, ¿cuánto cuesta, alcalde? ¿Cuánto cuesta crear ese escenario? Es cierto, y además los directores han comentado en varias entrevistas que tenían muy claro el espacio. Una vez conocieron Zara y nos vieron la repercusión que tuvimos mediática con las medidas de la primera ola, que bueno, tuvimos presencia incluso en medios como CNN Global, los directores se fijaron en el pueblo y comentaba que desde la primera vez que vieron el pueblo vieron que era el pueblo ideal donde tenían que grabar su historia, que además la habían trabajado los últimos años, creo que llevan 6 o 7 años trabajando la historia de Feria, y cuando lo vieron pues se enamoraron del pueblo, como bien dice, y nos han comentado, poco más tienen que hacer, porque la idea era ese pueblo blanco de los años 90, y están encantados con el escenario natural que les ofrece Zara, con las vistas y como te decía, con esa imagen exterior, con el pantano y las casas y el castillo, ¿no? Yo creo que es la guinda perfecta y es una buena imagen promocional para la serie. Ahora lo que deseamos los zareños y zareñas es que la serie pues sea buena, tenga calidad y tenga gancho, ¿no? Como se suele decir, para que nos podamos enganchar y continuar viendo capítulos y promocionando nuestro pueblo también. El día que monté el globo, para hacer un reportaje para un periódico provincial en el que trabajaba, terminé en Zahara de la Sierra, y el reto de los que llevaban el globo, que ellos iban en una especie de competición, yo era un invitado de lujo en este caso, para mí, era pasar cerca del castillo de Zahara, era el que pasara más cerca, era el que ganaba, se supone, la especie de reto que ellos se ponían, ¿no? ¡Qué maravilla! Hoy con los drones estamos acostumbrados, pero aquellas imágenes, ¡qué maravilla, qué maravilla, qué maravilla! Espectacular. Aquí tenemos un vecino, Andrés, que tiene un dron y la verdad es que nos regala imágenes alucinantes. Andrés Barrera, entiendo. Andrés Barrera, no sé si me equivoco. Sé que lengua activo. Efectivamente, una maravilla. Además, es aficionado, pero como yo le digo, ya eres un profesional, porque le dedica muchas horas y mucho esfuerzo, y hombre, es una gozada desde que tenemos dron ver nuevas perspectivas de la sierra de Cádiz en general, ¿no? Y nos ofrece estampas únicas, ¿no? Yo creo que somos unos privilegiados de vivir donde vivimos y de tener el entorno que tenemos. Por último, me ha dicho el alcalde, se enamoraron de Zara, pero bueno, eso es lo idílico, lo normal, y sí, pero alcalde, esto habrá tenido también mucho trabajo detrás, ¿no? Hombre, no. Los sitios son impresionantes, sabemos que si alguien viene a Zara, a Arcos, a Bornos, a nuestro entorno, les va a encantar, eso lo sabemos, pero tampoco hay que ir contra la realidad, hay muchos otros lugares maravillosos, seguro que cuando hay una serie de este tipo, las propuestas son muchas, sobre la mesa hay muchas posibilidades. ¿Ha sido difícil que sea Zara el lugar elegido, alcalde?
Mire, igual que se enamoraron de Zara, como bien dice, se enamoraron de tres lugares más a nivel nacional, ¿no? Tenían varias opciones. Se ha hecho un trabajo silencioso, pues desde hace más de un año venimos trabajando con ellos desde que recibimos un correo electrónico mostrando el interés, ¿no? Y bueno, ahí la verdad es que nos hemos fajado muy bien. Tanto el teniente alcalde, mi primer teniente alcalde, Raúl, como yo, hemos estado volcados al máximo con la productora desde el primer día, ¿no? Se ha dado el caso, incluso se me dio el caso de tener una reunión con un consejero de Sevilla, de la Junta de Andalucía, que tuve que cancelar porque era uno de esos días clave donde viene la producción, viene el director, viene todo el equipo. Y bueno, le tuve que explicar a la Junta de Andalucía la situación que tenía entre manos, que por cuestiones de confidencialidad pues no podíamos contar, hemos estado muchos meses negociando, pero que evidentemente comprendieron ante, bueno, lo que teníamos entre manos, ¿no? Esto tan gordo que teníamos y que estábamos trabajando. Y bueno, al final pues el resultado es el que ha sido, muy satisfecho y muy contento, ya te digo, por el impacto, por la promoción y por todo lo bueno que nos va a traer esto, no solo a Zahara, sino a toda la Sierra de Cádiz. Bueno, alcalde, desde Jerez de la Frontera, con todo el jaleo que supone llevar la economía municipal de un ayuntamiento como el de Jerez de la Frontera, bueno, ha pasado el tema de la pandemia, que quita mucho bueno a todo esto, pero yo veo al alcalde con una cara... De punta, ¿eh? ¿Te recuerda la economía del ayuntamiento de Jerez, ¿eh? ¿Qué recuerda? ¿Que la recuerda? Los pelos de punta, cuando me has comentado lo de la economía del ayuntamiento de Jerez. Complicada, ¿no? Complicada. A ver, es complicada. Una administración, bueno, pues con muchos problemas, ¿no? Muchos problemas que arrastra, muchos problemas, claro, históricos, con un presupuesto de casi 230 millones de euros. En fin, es una administración, es buena para hacer un máster en administración pública, desde luego, eso no lo voy a negar, y es un buen reto y una buena experiencia, ¿eh? Para mí, se aprende mucho, pero se duerme poco, ¿no? Se duerme muy poco y también lleva aparejado algunos problemas de salud, ¿no? Yo, por desgracia, sufrí un síncope en mitad del mandato anterior, y bueno, yo creo que todas esas cosas al final en la vida se ponen en una balanza, ¿no? Cuando uno tiene que decidir, en mi caso, por ejemplo, donde la alcaldesa de Jerez me ofreció continuar y seguir siendo el número 2 de las listas allí en Jerez, además, de hecho, se repitió la victoria electoral y se sigue gobernando allí, pues por parte de mis compañeros, ¿no? Es señal de que se hizo un muy buen trabajo, pero bueno, también en esa balanza, pues a mí cuando me tocó decidir, pues los compañeros, amigos de la infancia y muchísimas personas de Zara que me pidieron vente para un paso adelante. Vente aquí, para acá. No, porque yo siempre he dicho que tengo el corazón partido, como cantaba Alejandro Sanz, ¿no? En su famosa canción, y es cierto que tengo el corazón partido entre mi Torrecera, que es una pedanía de Jerez, que es mi pueblo materno, y mi pueblo paterno, que es Zahara, ¿no? Que entonces, bueno, pues en ese corazón partido, orgulloso de haber estado 4 años allí y muy orgulloso, por supuesto, de ser el alcalde ahora aquí de mi pueblo. Si no fuera por la pandemia, habrías llevado una tranquilidad absoluta, no porque no se gestione un ayuntamiento, que al revés, aquí la habrá comprobado ya Santiago Galván, aquí el alcalde hace de todo y a todas horas, y sí, 24 horas, sí. O sea que la dedicación es muy gratificante, es total y absoluta, pero es diferente. Sí, es diferente, muy gratificante, y no sé, la verdad que se trabajaba muy a gusto y sobre todo con muchísimo apoyo de la ciudadanía, que es fundamental, ¿no? Aquí el pueblo pues tiene un nivel de asociacionismo muy elevado, hay mucha vida social en la calle y se agradece. Puede parecer que se dificulta la labor municipal, pero todo lo contrario, te hace estar mucho más enchufado, mucho más en contacto con la gente y recibir esa ayuda, y también oye, es importante el calor y el cariño de la gente que te anima a trabajar diariamente, claro. De hecho, ese asociacionismo, hay una asociación de mujeres que es de las pocas que yo conozco que incluso crea empleo a través de la ayuda del ayuntamiento, hay que decirlo también, y gestionando esa playita, por ejemplo, pero es muestra de eso que estamos diciendo. Nuestra asociación es un ejemplo, como te decía, aquí tenemos cierto punto de chauvinista a los zareños, lo tengo que reconocer, o sea, estamos unos enamorados de nuestro pueblo, ¿no? Y enamorados de nuestro pueblo también de aquello que se genera, en este caso la asociación de mujeres, pues un ejemplo de hace más de 2 décadas que va generando, pues sí, igualdad precisamente en aquello donde hay que hacerlo, en la empleabilidad femenina, ¿no? En el empoderamiento femenino a través del empleo, ¿no? Y es un orgullo que tantos años, pues te puedes imaginar la cantidad de mujeres que han trabajado y han colaborado con nuestra, pues sí, asociación, ¿no? Y ese espíritu, ya te digo, que es el que se repite en las demás asociaciones que tenemos en el pueblo, ¿no? Hay la Asociación de la Recreación Histórica, por ejemplo, son más de 200 socios, ¿no? En un pueblo de 1.400 habitantes, muy llamativo que una asociación sea capaz de tener más de 200 socios, ¿no? Y así, pues, prácticamente todas las asociaciones tienen muchísima vida, y además lo importante es que colaboran mucho con el ayuntamiento para todo tipo de eventos, ¿no? Y eso, pues, facilita mucho también
la labor del día a día o eso, de la realización de eventos en nuestra localidad, que la inmensa mayoría están muy enfocados al turismo, ¿no? Y al final repercute mucho en la economía local, toda esa ayuda. Me he ido de tiempo, pero es que tenía muchas ganas yo de hablar de Zahara de la Sierra y de echar este ratito con el alcalde, que al final el tema de la pandemia pues también nos afecta a nosotros. Hace ya mucho que me hubiera encantado tenerlo aquí con nosotros en plató, pero bueno, hemos también, por las razones obvias, hemos suspendido de momento ese tipo de entrevistas y demás. Pero ya verdad que ya tenía yo ganas de echar este rato con Zahara de la Sierra y con su alcalde, Santiago Galván. Muchas gracias, alcalde, que disfrutéis del rodaje. Nosotros nos escaparemos también por allí seguro pronto para que puedan ver los espectadores qué es la que se va a liar y se va a formar, en el buen sentido de la palabra, en el municipio. Imagínense 200 personas de un rodaje que tienen que comer, que tienen que estar aquí, pues la verdad es que una inyección económica genial. Y anda que no se van a ir contentos con los embutidos y con las cositas esas que hay por aquí. Ya veremos lo que trae todo esto. Lleva razón. Pues nada, bienvenidos, y tenéis las puertas evidentemente abiertas, las ganas eran mutuas de poder estar con vosotros, y para cualquier cosa que necesitéis, pues aquí estamos, como te digo, con las puertas abiertas para vuestra televisión. Muchísimas gracias. En cuanto se resuelva el tema de la licencia de la zona de Olvera, alrededores, que estamos ahí, que si la Junta, que si se suspende, que si ahora sí, que ya la tenemos concedida, pero estamos ahí en una inseguridad jurídica que no sabemos qué hacer. En cuanto eso se haga, allí estamos para el día a día de Zahara de la Sierra. Genial, muchas gracias. Muy bien, gracias. Igualmente. Bueno, pues ahí lo tienen. Zahara de la Sierra, protagonista, nada más y nada menos que la plataforma de Netflix. Estos son palabras mayores a nivel internacional. Una serie que yo la tendré que ver, porque intriga, asesinatos. La verdad es que no era mi estilo, porque sí, pero bueno, es el de mi mujer. Y ese ya me lo está pegando, así que esa habrá que verla, sobre todo con Zahara de por medio. Bueno, es verdad que me he prolongado y voy casi sin tiempo, pero quiero ver un par de puntos en cuanto a la climatología de la comarca de la Sierra hoy, antes de irme a publicidad, y a la vuelta ya os hablo de vacunas, de los datos, de todo, porque tengo hoy muchísimos temas que presentaros. Pero a ver si mi compañero desde realización, Jesús, nos puede llevar hasta esos pueblos, como le digo, para ver qué tal está, qué tal se presenta hoy el tiempo en estos municipios de la comarca de la Sierra. En Olvera, muy cerquita de donde venimos, fíjense, cielo ya nuboso. Hoy era uno de esos días que en algunos sitios incluso daba algo de lluvia. Zahara de la Sierra, Olvera, es de esos sitios donde no da probabilidad de precipitación, pero miren, los cielos los tenemos encapotados. Sí da precipitaciones en mañana viernes en torno al 50% a las primeras horas, y ya después desaparecen para más o menos el domingo estar en torno al 65%. Temperaturas de 10 a 18 grados en Olvera. Debo decir, con respecto a los datos COVID, que Olvera ha mejorado, recuperará sus negocios no esenciales y su hostelería, pero se queda una tasa de 769, por lo que seguirá el cierre perimetral. Tiene 62 contagiados actualmente, 19 en la última semana se han contabilizado, 43 en la anterior. Eso quiere decir pues que si la cosa sigue como va, también va a mejorar muy pronto Olvera. Paso página, me voy a otro municipio de la comarca de la Sierra, en concreto a Grazalema, donde qué ganas tenía yo de que esa plaza recuperara parte de su vida, ¿verdad? Pues la va a recuperar este sábado o este viernes, dependiendo de lo que esta tarde diga la Junta. Va a recuperar sus negocios no esenciales Grazalema, seguirá cerrado perimetralmente, ojo, lo digo en advertencia al puente de Andalucía, no se podrá visitar Grazalema, ¿vale? No se podrá visitar Grazalema porque estará cerrada perimetralmente. Temperaturas que van desde los 8 a los 17 grados y probabilidades de precipitaciones hoy no hay, mañana puede haber algo en torno al 35 las primeras horas, 35%, y después ya baja al 10, 5, puede que no se dé. El riesgo de vientos, bueno, desapareció en parte. Esas rachas de vientos del día anterior ya no están, o sea que no sabemos si qué tal estará en cuanto a eso, en cuanto al viento, que no es más difícil de ver a través de la cámara. Bueno, ahora sí, me voy a ir a publicidad. A la vuelta vamos a continuar aquí en Canal Sierra de Cádiz, que nos queda mucho tema del que hablar, mucho, mucho. No se lo pierda.